El lupus es una enfermedad que aqueja al sistema inmunológico, que en lugar de defender al cuerpo de infecciones y agentes extraños, en su lugar ataca a los órganos y tejidos sanos, dañando principalmente a los riñones, el corazón y el cerebro. Sin embargo, con un tratamiento adecuado, el 90% de los casos que lo padecen viven de manera normal. Aunque alarmante, la condición se ha hecho popular luego de conocer algunos casos como el de Selena Gómez, quien fue el más reciente en hacer el anuncio de esta índole, cuando en 2015 compartió datos sobre su lucha contra este padecimiento que la ha llevado al retiro temporal en un par de ocasiones y que incluso este mismo año la orilló a someterse a un trasplante de riñón. Lady Gaga hizo pública su enfermedad en 2010. Sin embargo, en aquel momento no había ningún estrago en su salud y no fue sino hasta 2017 cuando tuvo que posponer algunas presentaciones de su gira a causa de malestares relacionados al lupus. Desde ese momento, está sometida a un tratamiento para evitar mayores daños en su cuerpo. El ícono del R&B, Toni Braxton, se volvió consciente de esta condición a causa de un incidente en una presentación en Las Vegas, cuando repentinamente cayó desmayada. En ese momento, el lupus se hizo presente y ahora lo enfrenta con un diagnóstico el cual nunca le impedirá ofrecer un concierto. Hasta el rey del pop Michael Jackson habría padecido de lupus, según lo declarado por fuentes cercanas al cantante, que tomaba medicamentos en exceso y pasó sus últimos años entre altibajos notables en su condición física y su salud. Para Bla Bla Show, Carlo Vanegas. We'll be right back.